Sí, señor. La estación meteorológica. Qué bonito. Voilà. 1.265 metros. Pico de la pila. Casi nada. Pues nos quedan un par de horas. En un par de horas estamos abajo. Bueno. No te lo comas que hay que subir. Que no, me voy a comer para no venir más. El pilo de la, el pico. El pilo pánica de derecho, Elia. Una vez más lo hemos conseguido. Apenas hemos tenido pájaras. De la pila. Yo sí he tenido pájaras. Yo quiero una pájara, pero. No pasa nada. Pero es rubia. Bueno. Venga, nos vemos. Sí, gracias, hasta luego. Y nada, te deja aquí una foto conmigo, mujer. Te la hago yo. Venga. Y nada, y lo bonito de subir aquí pues es disfrutar de las vistas. Esto es bueno, ¿eh? Te reencuentras lo más cercano posible a la naturaleza, al cielo. Estoy contenta, hostia. Da gracias porque aún tenemos fuerza en las piernas para llegar hasta aquí y hasta lo que dure. Exprimiendo la vida a tope. Mi hijo, se pone contento, te pega. Pues esa soy yo. ¿Y mi madre? ¿Eh, mamá? Escucha, pero ha subido del tirón. Claro, del tirón he subido. No, pero si ha venido andando. ¿He subido o no he subido del tirón? No, ella ha venido andando por mí. Pero ¿hemos subido o no hemos subido del tirón? Sí. Pues ya está. Como tiente. Bueno. Llevamos 48 kilómetros. Casi nada. Una media de 2,5. Pues está de puta madre. Está muy bien. Con 1.400, 1.500 metros de nivel. ¿Llevamos eso? Esto es un entrenamiento bueno. La verdad que sí. Para la carrera y a veces tiene mierda. Que va. Okay. Vamos a hacer los destapados de Totana. Vamos a dar el salto. Que se prepare el té. Yo no quiero decir nada, pero Ismael, yo de ti no iba. Me quedaba en mi casa. Y cuando le digo, yo sabes que va a ir Ismael, pero también dije, hostia, entonces, ¿quién va a ganar? ¿Yo? Va a estar la cosa disputada. Va a estar la cosa ahí, digo, sí, sí. Oye, si alguien quiere un dorsal, lo vendo el mío. No, tío. No, te va muy bien, pero a ver, si el mero Chávez llega hasta aquí ya. Es mucho. Ya te da la idea de que ya te digo. No tiene nada que ver con esto, hombre. ¿Y tú cuánto metros de nivel? 1.200, pero hemos hecho 1.400. Sí, salimos de 80 metros de Molina, pues haz cuenta. Más luego, no, yo creo que sale unos 1.600 perfectamente. 1.600. Ahora la vuelta también habrá que subir algo, de repecho y tal. Sí. Es un rutón, ¿eh? Te cuenta que... ¡Yuhu! Casi 6 kilómetros, 1.600 de nivel. 6 horitas aquí tomando el sol. Diriste precioso, ¿no? Sí. Esto es entrenamiento puro. Pero ¿sabes? Aquí te puedes tirar horas mirando caminos. Es como, por así decirlo, como estar en el Google Earth viendo el planeta. Se ven los embalses. Y hoy porque está el día un poco así nubladillo, pero si no. Bueno, aquí estamos que vamos a subir a la bola de la Sierra de la Pila. Si sí, eso, tampoco es seguro. Hemos salido desde Molina y vamos a hacer en esta mañana de domingo de... Hoy es domingo de resurrección, ya no, ¿no? No. Ya llevamos una semana resucitado. Entonces ya se tiene que notar. Se tiene que notar algo. Sardina, domingo post sardina. El domingo post sardina. Los que anoche no salimos mucho de fiesta, pues aquí estamos. Que viene por aquí Juan Caride. Y por ahí estaba Katy y Laura. Y nada, no sabemos si subiremos o no, porque la última vez nos quedamos a medio, grabamos un vídeo de galleta Oreo con este hombre. Pero yo creo que sí, yo creo que lo vamos a conseguir esta vez. Sí, yo creo que sí. Esta ruta es una de esas rutas tontas, de hacer muchos kilómetros. Y parece que no tiene aliciente, pero aliciente luego nada más que las vistas que hay de arriba. Ya merece la pena. Y con esto pues esperamos coger un poco más de fondo, esperamos charlar un poco, en fin, engañar a la vida un rato.
Bueno, si no se cae nadie, ya grabaré cuando estemos ya subiendo arriba. Y paradas largas. Pues paradas que a la sombra. Hola. Vamos a compartir la sombra con vosotros. Venga. Venga a preguntarnos, ¿dónde está cada cosa? ¿Qué onda ahora? No, yo iba a preguntar si hay cerveza. No. No gano nada. Bueno, estamos en el cruce de cuatro caminos y ahora ya lo que queda no es tan fuerte, quedarán unos 5 kilómetros. No, dos no de estos de tierra que no es fuerte y luego los últimos tres de asfalto que sí es fuerte. Los últimos tres sí, pero estos dos va por cipreses estos por ahí. Estos dos no son muchos, no es nada. Me acuerdo. No, me acuerdo de los rampones, no. Yo es a partir sí. de la curva esa de tierra. A sí, partir del asfalto es cuando se pone duro. Yo voy a intentar subir, pero se me falta la fuerza. Yo me voy a se trata de la Mari, que tendrá que subir, probablemente yo tenga que subir también. Yo intento, pero si me doy sin fuerza o que me da la pachicha... Luego le pones música, ¿no? Claro, luego a dormir. Yo quiero parar. Y aquí estamos llegando al temido final, al temido asfalto. Hasta ahora la subida es una subida llevadera. Sí que es verdad que va ganando desnivel muy rápidamente, pero no hay ningún rampón duro. Prácticamente se puede subir toda la subida a plato grande. Pero ya a partir de aquí, amigos, estos últimos, creo que son 3 kilómetros de asfalto, son durísimos. Venga, Katia, que ya estamos aquí. Ya está el asfalto ahí. Quedan ahora 3 kilómetros de asfalto y ya está. Los más duros. Ya está ahí la subida de asfalto. Hasta ahora ha sido todo fácil. Ahora empieza lo bueno, ¿no? Ahora empieza lo divertido. Pues ya está, vamos a darle caña, a ver qué sale. La última vez no pudimos subir, ni Laura ni yo. Pero vamos, yo creo que esta vez estamos mejor. ¿O no? ¡Ahí va! Con su Mérida Big 17 XX1 Omtin Khan Beta Gamma Alpha inicia la subida. Obviada de ventaja hasta los pozos de la nieve. Estamos en la parte más dura de la subida. Después del pozo de la nieve vienen unos rampones bastante fuertes. Aquí ya pues es subir como uno puede. Es muy duro esto. Muy duro. Es muy grande, después porque vas a ver eso. Entre tú y yo a lo mejor no juntaríamos ni una. Ahora mismo digo. Vamos a juntar la gata y yo me aguanto.